Primera Tesalonicenses capítulo 1. Gloria al Señor. Y vamos a considerar los versículos 7 y el verso 8. Y el tema es una iglesia en la gracia de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 8, 7 y 8. Cuando todos lo tengan, digan amén. 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 Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de ¿qué? De hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos gloria y honra. Gracias te damos en esta maravillosa tarde. Señor, que tú nos permites de poder estar en esta congregación compartiendo con nuestro pastor, Señor amado, donde queremos que esta palabra fluya, cale profundo en el corazón de cada vida. Que nosotros como pueblo, como iglesia, Señor, seamos impactados a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Que tú veas cada necesidad que hay en cada uno de nosotros y tú nos ministres en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a cantar un coro que el Señor me dio y está en una de nuestras producciones. Gloria al nombre del Señor, que lleva como título Sube tu alabanza. Gloria al Señor, la mayor. Grande es el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lo voy a cantar lento para que usted se lo aprenda y lo cante. Después que yo me vaya, siga cantando. Dice así. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Levanta tu mano al cielo, dale la gloria a Jehová. Levanta tu mano al cielo, dale la gloria a Jehová. Y sube tu alabanza, y sube tu alabanza, y sube tu alabanza. Que se oiga, que se oiga.
de Dios. Me gusta hablar del ministerio del apóstol Pablo, porque Pablo era un hombre que en su vida o en su la trayectoria de su vida pasada, gloria al Señor, nosotros sabemos que Pablo, anteriormente llamado Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Era uno de los hombres que se preocupaba para averiguar dónde era que había alguien que adorara a Dios, para él meterse e interrumpir la bendición. Aleluya. Y capturar a esa gente para llevárselos presos, para torturarlo, para matarlo. Y había una gran persecución tremenda por este hombre. Pero cuando Dios tiene propósito, cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios permite que las cosas cambien. Y cambien de una manera drástica. A veces los cambios nosotros no los entendemos, pero más adelante nos damos cuenta por qué suceden las cosas. El apóstol Pablo, o sea, Saulo, dice la Biblia que cuando iba con la hambre y la sed de perseguir a los cristianos, en medio del camino tuvo una experiencia extraordinaria. La experiencia, aleluya, de recibir la revelación de Dios, de Jesucristo en su vida, porque Dios se le manifestó en medio del camino, de tal manera que cuando él vio aquel resplandor en el camino y se detuvo, aquel mismo resplandor lo cegó. No permitió que Saulo viera. Y cuando nosotros tomamos esto y tratamos de sacarle algo para nosotros, nos damos cuenta de lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales, las tales, ¿le son qué? Le son locura. Por lo tanto, Saulo, en su vida personal, sin conocimiento, sin conocer a Dios, sin tener ninguna experiencia, aleluya, necesitaba, gloria al Señor, aleluya, tener una experiencia más profunda, más allá que quedarse ciego. Necesitaba entender las cosas de Dios, la profundidad de Dios, porque, aleluya, lo que Dios tenía para este hombre eran cosas profundas. Por eso es que cuando yo escuchaba al pastor que se interesaba, aleluya, instruyendo a la iglesia, gloria al Señor, para animar la iglesia, estimular la iglesia. La iglesia tiene que buscar la forma de estimularse a crecer espiritualmente. Y una de las cosas que yo siempre digo, que crecer espiritualmente, aleluya, no está en cantar muchos coros, no está en la música. Yo creo que cuando nosotros crecemos espiritualmente es cuando nosotros nos podemos meter en la palabra, en la profundidad de la palabra. La Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. Cuando tú y yo conocemos la palabra del Señor, es a través de la palabra que nosotros recibimos la revelación de Cristo. Y es porque entonces nosotros entendemos las cosas como son. No le vamos a dar otra interpretación, no le vamos a buscar las cinco patas al gato, como decimos allá en Puerto Rico, sino que nos vamos a ir a lo que realmente Dios nos quiere decir a través de la palabra. Y cuando Pablo, aleluya, quiere esta sabiduría, gloria al Señor, y esta bendición, la Biblia dice que Pablo se movió. Dios lo llevó a diferentes lugares.
Gloria al Señor, viajes misioneros, donde quiera que se paraba, establecía una iglesia. Dios lo enviaba a un lugar y él no se detenía. Aleluya, gloria al Señor, hasta ver el objetivo de Dios, el propósito de Dios, glorificarse en el lugar donde Dios lo llevaba y donde Dios lo ponía. Por eso vemos en la palabra que Pablo dice que a veces se quedaba 3 años en un lugar. Aleluya, y él no salía de allí hasta que no dejaba establecido una obra, hasta que no dejaba en esa obra hombres y mujeres, líderes capaces, gloria al Señor, de testimonio, para que pudieran llevar la obra del Señor donde Dios la había puesto. Gloria a Dios. Y lo más que me interesa a mí de la obra del apóstol Pablo era, aleluya, que Pablo era un hombre que cuando no estaba libre estaba preso. ¿Por causa de qué? Del evangelio. Gloria al Señor. Y él siempre decía, no, para mí el morir es Cristo, el morir para mí es ganancia. Gloria al Señor. Y aunque esté preso en mis prisiones, pero nadie puede meter presa, aleluya, la experiencia que he tenido en el Señor, lo que Dios me ha dado, lo que he aprendido, lo que he recibido de parte de Dios, eso nunca estuvo preso en el apóstol Pablo. Que la iglesia, me parece a mí que la iglesia puede estar presa en muchas cosas, pero no en lo que ha aprendido. Nos pueden meter a la cárcel, nos pueden señalar, pueden blasfemar en contra de la iglesia, pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pero hay una expresión que jamás saldrá de la iglesia, aleluya, y que la iglesia dejará. Pablo le dijo a Timoteo, aleluya, mira, Timoteo, que nadie te quite lo que tú has aprendido, que nadie te quite, que arranque lo que te han enseñado. La vivencia y la experiencia en la iglesia es algo que es la que hace que la iglesia camine. Y para eso nosotros tenemos que entrar. ¿Sabe qué? Yo voy a decir lo que yo predico en mi iglesia. Tenemos que salir de esa área de conformismo. Gloria a Dios. Conformismo es: llegó la hora del culto, voy para el templo esperando que sean las 9, las 10 de la noche, aleluya, para irme. No, hermano, cuando usted entra por esa puerta, yo no sé lo que usted pueda sentir, pero cuando yo voy a mi templo, allá a la iglesia donde yo pastoreo, yo abro esa puerta y lo primero que yo le digo es, aleluya, lo único que digo yo, buenas noches, Señor, aleluya, porque ya Él está, antes de que yo llegue al templo, ya Él está allí, y comienzo a llenar aquel templo con una alabanza, comienzo a darle gloria a Dios, comienzo a darle alabanza al Señor, aleluya, y le digo, esta noche no puede ser la misma noche de anoche, la bendición de ayer pasó, hoy es nueva, aleluya, hoy es una experiencia nueva, y nosotros como iglesia ya tenemos que dejar de ver gloria al frente de nosotros, tenemos que meternos dentro de esa gloria que está frente de nosotros, aleluya, gente que se goza y dicen, me gocé con el hermano cuando estaba danzando, me gocé con el hermano que estaba hablando lengua, me gocé con la predicación del pastor. No, quítate eso ya de la mente, déjate de estar gozándote con la bendición del otro, busca la tuya, la propia, la que te llena, la que te capacita, busca la experiencia tuya, que es la que te hace caminar en el diario vivir. Cuando el pastor hablaba, yo venía a mi mente tantas cosas. Un día estábamos ministrando en el templo y yo estaba sentado así en la, gloria al Señor, en la silla, en el altar, y de momento el Espíritu Santo descendió y los hermanos comenzaron a hablar lengua y comenzaron a danzar, y el Espíritu me dijo, levántate y vete afuera del templo. Y yo me levanté, aleluya, con el corazón que me brincaba, yo asustado, yo, Señor, que tú me quieres mostrar, y me dijo, camina hacia abajo y no mire atrás. Y yo escuchaba a los hermanos hablando lengua y el templo una bendición, y yo no me atrevía mirar para atrás. Cuando llegué a la parte abajo donde vive mi tío, entonces el Espíritu Santo me dijo, mira hacia arriba, yo quiero que tú veas mi gloria. Y comencé a ver, pastor, como el humo salía por las ventanas, literalmente salía humo por las ventanas, salía humo por las puertas, y yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando allá adentro? Y Dios me dijo,
dijo: ¿sabes qué? Esa es mi gloria, esa es mi gloria, esa es mi bendición, esa es mi gracia sobre la iglesia. Pero el día que tú cambies, el día que tú prediques otra cosa, el día que tú contamines, aleluya, el lugar donde yo te he llevado, esa gloria no la verás jamás. Y me gustó lo que el pastor dijo. Yo me gozaba cuando el pastor hablaba y decía: ese hombre no me conoce a mí. Santo Dios. Cuando nosotros construimos el templo, a la parte de atrás, queda distante, no es pegado, es bastante, es un barrio. Lo que pasa es que yo vivo en una montaña. El templo está en una montaña. Pero allá hay un barrio que se llama Filipinas de Carolina. Y allá en Filipinas, en Carolina, hay un cementerio. Y un día por el día, dando el culto, yo estoy así, hay una puerta y la dejamos la puerta abierta y la ventana, todo se ve el cementerio clarito allá arriba. Y un día estábamos predicando y yo le dije a la iglesia: vamos a detenernos un momento. Yo creo que la iglesia toda vive la espalda y mire hacia las ventanas. Yo quiero que usted mire hacia el cementerio. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, le dije a sí mismo a la iglesia: yo quiero que usted mire al cementerio. Y la iglesia empezó a mirar. Yo y una hermana que decía: ay, el Señor reprenda el cementerio, aleluya. Y otra decía: ay, Dios mío, el cementerio. ¿Por qué? Porque cuando se habla de cementerio, la gente como que tiene. Estábamos anoche en un lugar y la hermana me decía: ay, pastor, yo no me atrevo a comprar una casa de esas que están al lado del cementerio. Y yo: ¿por qué si esa gente no hace nada? Gloria al nombre del Señor. Me dice: que no, porque es que la impresión, ya la gente tiene la impresión de un cementerio, ¿ven? Porque se han acostumbrado a ver las películas de Drácula y de zombies y de todas estas cuestiones, y después por la noche están temblando y no quieren vivir ese ambiente. Alabado sea el Señor. Pero yo decía a la iglesia: ¿sabe qué? ¿Sabe por qué el cementerio está allá atrás de nosotros? Porque la iglesia tiene que mirar hacia el frente. Cuando usted mira para atrás, aleluya, usted está buscando para atrás, usted está caminando directo al cementerio. Pero cuando usted está mirando al frente, usted está caminando para la gloria de Dios, a lo que Dios le está mostrando. Y yo decía a la iglesia: ¿sabe qué? Dele gracias a Dios por los pastores que Dios levanta en este tiempo de fuego, aleluya, de avivamiento. Porque si yo estuviera muerto, la iglesia fuera, aleluya, una calavera. Y me ha costado 14 años. Le he pedido al Señor: dame una iglesia de unción, de poder y de fuego. Y eso que le pedí al Señor me ha costado, pastor, me ha costado. Ha sido sacrificios como el enemigo. Mire, hermano, se rompió la guagua aquí. Eso no es nada. Aleluya, eso no es nada. Gloria al Señor. Mire, a nosotros se nos rompió la guagua y yo he estado 3 meses sin poder moverme a buscar los hermanos. Y un día le dije al Señor: Señor, esta iglesia, porque la iglesia que está en la gracia de Dios es que está en las manos de Dios. La iglesia que está en la gracia de Dios, Dios la sostiene. Esa es la iglesia que está en la gracia de Dios. Aleluya. Y viene el enemigo y se levanta. Aleluya. Me rompió la guagua. Me rompió el carro. Me hizo un montón de cosas. Y yo le dije: hermano, no. Nosotros no podemos quedarnos así. Y yo dije: Dios mío, ¿cómo es posible que en el 2013, en el 2013, haya un pastor buscando la iglesia casa por casa para llevársela a un culto por la noche? Eso fue lo que me enseñaron a mí cuando tenía 6 años, aleluya, cuando conocí al Señor. Me enseñaron a sacrificarme. Me dijeron: si no, aleluya, me decían: si no hay bueyes, hagas con vaca. Si no hay bueyes, haramos con vaca. Eso es un decir en Puerto Rico. Cuando empezamos el templo, todas eran mujeres. Y yo: pero ¿cómo es posible? ¿Dónde están los hombres aquí? Aleluya. Y yo no hallaba cómo decirle a la iglesia: mañana vamos a ligar cemento, cuando miraba todas mujeres. Y no me atrevía, me abochornaba. Y yo me quedaba callado. Lo único que le decía a las hermanas: oren, oren, porque mañana vamos a tirar cemento para que Dios provea. Y la primera que salió levantó la mano y dijo: ¿qué tú te crees? Me dijo aquella hermana: pastor, perdóname, ¿qué usted se cree? ¿Que yo no ligo cemento? Aleluya.
Y salió el árbitro y dijo, yo por lo menos agarro la manga para echar agua. Y salió el otro y dijo, yo llevo la carretilla, pero no me la llene mucho, pastor. Me dice, ¿sabe? Pues, para conforme a mí, usted tiene, me la de. Y yo empecé a ver eso. Y yo dije, bendito sea el Señor. Me dieron ganas de cogerme a mí mismo y cogerme el pelo y jalármelo. Y decirme, pero qué pastor, ¿qué tú estás haciendo? Y cuando yo vi a esas hermanas el otro día, mañana vamos a ligar cemento aquí. Aleluya, y vinieron las hermanas. Oiga, y la mamá mía cogió una carretilla. Y yo con temor, con miedo decía, mami, está bien con tres pa, échale dos más. ¿Cuántos alaban al Señor? Se da cuenta porque hay que estar en la gracia del Señor. Porque cuando estamos en la gracia del Señor, Dios no menosprecia. Aún el más pequeño, el inservible, el que creemos que no pueda, Dios lo usa para levantarnos. Por eso que en este tiempo usted tiene que declarar lo que es. Usted es columna, usted es columna. Usted no es cualquier cosa. Usted es columna de Dios. Alabado sea el Señor. Y sobre usted es que Dios va a edificar. Sobre la iglesia que está en gracia. Denle un aplauso al Señor. Usted sabe lo que es a las 8 de la noche todavía yo no llegar al templo. Y caminar como la gallina caminaba con sus pollitos. El pastor al frente. Y como 10 hermanos atrás a pie, caminando desde el barrio de nosotros hasta donde estaba el templo. Pero cuando abríamos el templo y llegábamos allí, comenzábamos a clamar. Mira, hermanos, se descendía la gloria de papá. Eso era una bendición tremenda. Y las hermanas llegaban y decían, ay, pastor, qué calor tengo. Aleluya. Y yo decía, bendito, y ustedes no me están mirando a mí, que he caminado todo este camino con un gabán y una corbata y no me lo he quitado. Alabado sea Dios. Y la gente en el barrio decir, pero ¿dónde va el pastor con la iglesia? ¿A pie? ¿Sabes qué? Pero ninguno me daba pon o el ray. Pon, una palabra extraña, ¿verdad? ¿Quién pon? ¿Cómo se dice? Mire, dame pon, como dicen en Puerto Rico. O, otros hacen, pero los cristianos no hacen así, ¿sabes? Y me decía, ¿por dónde va el pastor con esa iglesia? Estamos a pie. Estamos a pie. Pero nadie suplía. Nadie hacía nada. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes qué? Mira, hermano, esto nos enseñó a nosotros a depender solamente de Dios. El hombre, aleluya, ve necesidades y a veces el mismo hombre puede suplir y no la suple. ¿Sabe por qué? Porque él dice, ah, eso es para la iglesia, eso es para el pastor, eso es para él, porque no se llevan con la iglesia, no se llevan con los creyentes. Y cuando la iglesia necesita, son los primeros que dicen, yo no voy a dar nada voy a dar para allá. Pero van y lo gastan allá, lo gastan en otras cosas. Y mientras la iglesia no recibe, aparentemente no recibe, aquel que no pudiendo dar, no pudo dar, no dio, pudiendo dar, no dio, está echando, como dice la Biblia, aleluya, todo en saco roto. Aleluya. Mientras la iglesia está llorando y está gimiendo y está clamando, Dios le dice a la iglesia, no tengas miedo, ve para adelante, no estoy contigo, yo soy el Dios de provisión, nada te faltará en el camino. Pero para eso hay que andar en la gracia de Dios. No podemos desenfocarnos de donde Dios nos llamó. Yo tengo muchas experiencias que decir aquí. Porque una de las cosas que el apóstol Pablo, aleluya, le decía a la iglesia, gloria al Señor, es que la gente se daba cuenta del trabajo en la fe, la obra en la fe de la iglesia. Yo trabajaba en la defensa civil en el pueblo de Canoa hace algunos años atrás, 5 o 6 años. Pasó por Puerto Rico una tormenta, gloria al nombre del Señor, y cogió el área nuestra. Hubieron muchas inundaciones en el pueblo de Canoa, gloria al nombre del Señor, y me activaron a las 5 de la mañana. Y recuerdo que entramos a un lugar, gloria al nombre del Señor, donde se había inundado todo. El río se salió. Las casas que estaban en columna, una altura como de 4 pies de alto, casas que estaban a 4 pies de alto,
el agua subió casi a 8 pies. Y recuerdo que cuando estábamos cruzando en el botecito de la defensa civil, el alcalde de nuestro pueblo, gloria al Señor, estaba en la otra lancha. Y yo veo a aquel niño, gloria al nombre del Señor, que estaba llorando, gloria al Señor, solo en la casa, en el balcón. Un niño como de unos 5 o 6 años. Yo pasé por el lado y le pregunté y le dije: negrito, ¿tú estás solo ahí? Me dice: sí, estoy solito aquí, estoy solo. ¿Dónde está papá? No están aquí, papá y mamá no están. Y yo veía que las aguas iban subiendo porque las noticias no eran agradables. Y entonces cuando me fui a tirar, el alcalde, ¿saben lo que es el alcalde de los pueblos, verdad? El alcalde del pueblo, gloria al Señor, me dice: a Mauri, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, ese niño hay que sacarlo. Y no te tires en esas aguas, mijo, que esas aguas son de pozo séptico. Pero yo no pensé en eso. ¿Y qué vamos a hacer con el nene? Vamos para allá a buscarlo, no te preocupes, déjalo ahí quieto. Y nos tiramos para allá, nos acercamos en la lanchita, gloria al Señor. Y cuando yo me tiré para cogerlo, gloria al Señor, me lo puse aquí en los hombros, gloria al Señor, y lo cogí por las manitas y yo empecé a caminar, gloria al Señor. Y ahí mismo me fui por un hoyo. Yo dije: esto es un pozo muro, gloria al Señor, o esto es algo, gloria al nombre del Señor. Y me fui por ahí para abajo, gloria al nombre del Señor. De momento, cuando bajé por el peso del niño, gloria al Señor, aleluya, lo único que yo decía: Señor, salva a este niño, Dios mío, en medio de las aguas. Así no podía ver nada, yo no sabía dónde había caído. El niño comenzó como a estirarse, como que necesitaba respirar, y yo empecé con un gemido dentro de mí. Yo decía: Señor, que este niño no se me muera en los brazos. Pero tenía miedo de soltarlo también, aleluya, porque sabía que si lo soltaba lo iba a perder, gloria al Señor, aleluya. Y comencé a clamar al Dios del cielo en ese momento, gloria al nombre del Señor. Y yo no sé quién fue el que pasó en una lancha y vio la cabecita del nene y lo sacó y lo jaló. Y ahí mismo yo bajé más y me impulsé hacia arriba y me sacaron, gloria al Señor, y me pusieron a la otra orilla, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y allí yo vi la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, iglesia, con cada uno de ustedes, a lo más seguro, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por diversidades de problemas, por situaciones. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que enfrentarse a situaciones donde hayan tenido que tomar decisiones inmediatas en el momento que no se puede esperar al otro día, ni siquiera media hora. Son decisiones, pero esas decisiones, cuando estamos en gracia, cuando usted está en gracia en Dios, no importa si es un segundo, pero en un segundo Dios hace lo que tiene que hacer. En un segundo Dios abre los cielos. En un segundo Dios, lo único que le dijo a Moisés fue: coge ese palo y ponlo frente del mar y dile que se divida. Eso fue lo único que hizo Moisés. E hizo la obediencia. La iglesia que está en gracia es obediente, practica la obediencia. Yo recuerdo que como a la media hora, pastor, me estaba ya situado en un área segura. Y uno de mis compañeros me dice: te está llamando tu esposa. Porque yo le había dejado el celular a ellos en la oficina. O sea, en el área donde nos fuimos a retirar, a hacer lo que teníamos que hacer del trabajo. Y dejamos todo lo que tenía que ser cartera, cuestión que se mojan y todas esas cosas, las dejamos en un trozo de seguridad ahí metido. Cuando llamo, aleluya, que me llama mi esposa, me dice: ¿qué tú haces? Yo estoy aquí. ¿Qué pasó? Y me dice: tengo una noticia que decirte. Y yo decía: mi amor, ¿qué tú me vas a decir después de todo esto que yo he pasado hoy? Me dice: ¿qué te pasó? No, dime primero, ¿qué pasó? Entonces me dice estas palabras: siéntate. Y yo salí relajando y le dije: mira, dale gracias a Dios que me voy a sentar, que no me vas a encontrar acostado. Y me dice: siéntate, que te voy a decir algo. Y le dije: ¿qué? Dime, mi amor. Me dice: el techo del templo, el templo explotó, el techo se fue completo, se dañaron todos los equipos, todo salió volando. Y yo bajé mi cabeza y yo dije: wow, Señor,
acabas de salvar la vida. Y ahora tú me dices a mí que el templo explotó. Porque, aleluya, el templo estaba techado en zinc. Hacían 6 meses que lo habíamos techado en zinc. Gloria al Señor. Y estaba bien puesto, ¿sabes? No era. Eso tenía en el centro unos tubos de acero. Gloria al Señor. Y se le habían preparado unas bases para que quedaran incrustadas en el cemento. Y no pudiera arrancarse por nada. Pero una sola puerta, una sola ventana que se quedó abierta. Una sola. Que entró el viento fuerte y no halló por dónde salir. Eso fue lo que provocó la explosión en el templo. Y se llevó todo el techo completo, lo tiró al otro lado. Y yo no me atreví a llegar a la iglesia ese mismo día. Fui al otro día. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que es estar en la gracia del Señor. Cuando Dios nos llama, Dios, mire, pastor, cuando Dios llama, Dios respalda, iglesia. Cuando Dios llama, métate eso en la cabeza. Di, mi iglesia, Dios la llama. Mi iglesia Dios la puso en este lugar y yo soy parte de esa iglesia. Y si Dios me movió a este lugar es porque Dios tiene algo grande. El propósito de Dios, aleluya, es grande sobre nosotros y no podemos pasar por desapercibido todo lo que Dios nos ha hablado en todo el tiempo que lleva esta iglesia fundada. Al otro día llegué y lo único que decía era: Señor, alguien tiene que haber visto esto. Cuando yo veo todos los equipos, guitarras, amplificadores, todos los pianos, las Biblias, todo eso estaba ya mojado, no podía, ya todo estaba dañado, el cerebro, todo, todas las consolas, aleluya, nuestros equipos de las manos de la agrupación, todo se fue, pero yo seguía diciendo: alguien tiene que haber visto esto. Dale la mano al que está a tu lado y dile: alguien tiene que estar viendo lo que me está pasando. Alguien se está dando cuenta de nosotros. Tal vez estamos siendo pasados desapercibidos por otros, pero Dios no. Sus ojos atalayan toda la tierra y Él nos mira con misericordia, nos mira con amor, simplemente porque Él dice: esa es mi iglesia, ese es mi redil, ese es mi pueblo. En los pocos fuiste fiel, sobre los muchos te pondré. Él te dice a ti: no temas, manada pequeña, porque al Padre os placido, dalo es el reino de los cielos. Son promesas para la iglesia, son promesas para el remanente que busca a Dios. Usted debe de ser incansable en las cosas del Señor. Y recuerdo cuando empecé a llorar frente a aquel templo. Pastor, escucha esto. Al lado de ese cementerio, a la parte, estoy de este lado, a la parte derecha, en la loma allá arriba, llegó un hombre en una guagua, un truck, 350. Y me dice: pastor, mi esposa y yo vimos cuando ustedes pusieron el techo de ese templo. Y me dijo, y yo llamé a mi esposa y le dije: wow, parece que los hermanitos ya, mira qué lindo, ya se ve el techo del templo, era en zinc. Wow, lo pusieron. Pero de la misma manera que él vio esa bendición, vio también cuando el viento lo arrancó. Y me dijo: pastor, estaba en el balcón como el primer día. Según lo vi cuando lo pusieron, así vi cuando se fue. Y le dije a mi esposa: corre, mi amor, mira, se fue el techo del templo. Pero hacía una hora antes yo le decía: Señor, alguien tiene que haber visto esto. Y este hombre llegó y me vio sufriendo y me vio llorando. Me vio: ven acá, pastor, el Señor me ha permitido ver estas cosas. Pero yo le voy a decir algo a usted. Y perdóneme que se lo diga con coraje. Y yo: wow, bebé, en la situación me quieren regañar. Y yo dije: wow. Y entonces me dio la mano y sentí como que algo así me puso en las manos. Me puso algo así en las manos. Y me dijo: Dios te bendiga, pero le voy a decir algo. No vuelvas a poner sin ahí.
Me dio algo y me dijo, no vuelvas a poner así. Y yo cogí lo que tenía aquí bien apretado, me quedé callado, mansito y humilde como paloma, así me tiré, le dije, ¿por qué, hermano? Está bien, vamos a ver qué podemos hacer. No, usted no va a poner sí. Y se fue. Y yo me quedé con la mano así apretada, no me tenía ni abrirla, esperé que se fue. Y cuando se fue, yo abrí la mano, fui, aleluya, donde estaba el altar, que estaba, el púlpito estaba todo mojado y toda, fui y puse así. Y empecé a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos eran billetes de 100. ¿Cuánto alaban? Yo no sé cuáles serán tus planes de aquí en adelante. No sé cuáles son. Pero ahora mismo tú no tienes nada en esta mano. Nada. Pero Dios va a poner cosas grandes en este lugar. Y te va a proveer, te va a dar provisión, te va a dar todo lo que tú necesitas. Aleluya. Porque cuando la iglesia está en la gracia de Dios, Dios provee. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Yo dije, wow, Señor, tengo 1,000 pesos. Y no para sí, para torta. Esa misma semana empezamos a reunirnos, limpiamos, y nos empezamos a reunir. Y el techo de nosotros era el cielo, las estrellas, la luna, los luceros. Y el cielo azulito a favor nuestro. Porque cuando las cosas están color de hormiga, es cuando el cielo está a favor nuestro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y estoy hablando, mire, términos boricuas. De allá yo soy de campo, casi llegando al yunque. Estoy al lado del verde. Gloria al Señor. Cuando las cosas están color hormiga, cuando mire, no hay sazón ninguno en las cosas, el cielo está a favor de la iglesia, está a favor tuyo. Tienes que creerlo, tienes que creerlo, tienes que creerlo. Y vino mi prima y me decía, ay, Amaury, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, mija, yo no sé. A mí ahora mismo me dieron esto. Necesito varilla, necesito arena. Mira, yo te voy a decir algo. Pero van años. Y yo, bueno, ¿pero qué tú me vas a decir? Me dijo, mira, ya van más de 10 años. Más, para serte exacto, van 12 años. Gloria a Dios. Van 12 años que mi esposo tiró una varilla allá arriba. En el cercado. ¿Cuántos saben lo que es cercado? El que no entiende inglés me le podría explicar a los que no entienden qué es el cercado. Me dijo, la varilla está allá arriba en el cercado. Y yo dije, ¿cuántos años lleva ahí? Yo, 12 años. Yo dije, 12 años. Yo no soy carpintero, ¿verdad? Pero me doy una vueltita entre ellos. Gloria al nombre del Señor. Yo dije, 12 años una varilla en la tierra. Eso tiene que estar que no sirve. Pero yo dije, si la encuentro me lo voy a traer, porque si vamos a tirar un pisito allí en otra área y está allá, pues la puedo usar. Y me voy para allá, hermano, me voy para allá, para el monte. Gloria al Señor. Dios no se equivoca, porque yo todo eso lo relaciono cuando Dios le habló a Moisés, dile al pueblo, mira, mándalo para el monte, que busquen madera, que busquen acacia, que busquen esto, que busquen aquello, que lo traigan, aleluya. Y me metí para el monte, y lo único que yo decía es, Señor, voy a encontrar aquí madera buena, voy a encontrar acacia, voy a encontrar lo que es bueno. Y ella me decía, tiene que estar podrido. Y Dios, no, porque Dios le dijo al pueblo, el pueblo caminó más de 40 años en el desierto, y dice que la ropa de ellos ni se consumieron. Y tú sabes lo que es andar 40 años con las mismas chancletas. Aleluya. Santo sea el Señor. Gloria. ¿Ah? Lo que es andar en la gracia del Señor. Usted sabe que es caminar 40 años con la misma chancleta.
Y hoy en día, oye, una crítica constructiva. Y hoy en día uno viene y se pone el pantaloncito dos veces en la iglesia. ¡Ay, mira, volvió a repetir! Gloria a Dios. Aleluya. Y yo he escuchado gente que han dicho, ese pantalón si no tiene cuerpo camina solo. Sí. ¿Ah? Lo ponen en el tendedero, el viento le da y él se queda así. ¿Ah? Es cierto, estamos hablando realidades. Yo lo que quiero es que usted acepte unas cosas. Lo que el enemigo nos trae a la mente a nosotros, los que nos ponen la mente para que nosotros no creamos lo que Dios puede hacer en tu problema, en mi situación, en tu situación. Y yo me fui para allá y yo dije, no, esa varilla, Dios tiene que hacer algo. Por algo la preservó. Y fui para allá y me metí acercado. Metí los dedos, parecían como mire hermano, como piqueta. Y empecé a escarbar la tierra y sacar hojas y tirar para acá. Y yo decía, wow, pero esta varilla tiene que estar bien honda. Gloria al Señor, porque ya yo había sacado tierra y no la encontraba. Y yo decía, Dios mío, aquí hay una varilla. Y esa varilla tú me la prometiste porque ella dijo que está ahí. Y yo decía, que ella diga que tiene moho, pero yo digo que no tiene moho. Aleluya. Y busqué y busqué. Y me dio como verme más acá. Y empecé. Y cuando metí el dedo yo, la uña, porque a veces cuando hacemos contacto siempre hay algo que ocasiona molestia y dolor, pero cuando tú escarbas te das cuenta que lo que Dios prometió está ahí. Entonces, ¿qué es? Que primero hay que pasar por eso. ¿Sabes qué? Primero tú tienes que pasar por la persecución. Primero tú tienes que pasar, mira ese, yo no creo en ese, eso no sirve. Ese, mira, ¿quién vale? De eso no se levanta nadie, ahí no sale nada bueno. Eso es lo primero que te dicen. Pero cuando la iglesia camina en la gracia de Dios, cuando la iglesia le dice que es la iglesia que no puede, que está fracasada, que está frustrada, ahí es que yo me paro como buen soldado, ahí es que nosotros nos ponemos de acuerdo, ahí es que cuando no pueden haber manos separadas, ahí es que cuando tú tienes que agarrar al hermano que está al lado, cogerlo por la mano, nadie puede desunir las cosas de Dios, nadie nos puede desenfocar del propósito de Dios. No creyeron a mí, yo no necesito que el hombre crea, yo lo que necesito es que Dios me respalde. Que Dios crea en lo que Él puso en mí y en lo que yo puedo hacer en el ministerio, en la obra, en mi casa, con mi familia, con mis hijos, sea donde sea. Y sentí el filo de la varilla. Y cuando voy, mira hermano, sinceramente, un espacio como de 3 o 4 pulgadas sobre esa varilla, todo era hoja. Las hojas todas estaban mojadas. Yo dije, esta varilla, si es verdad, que es solamente un milagro de Dios. Y cuando yo empecé a sacar, perdón, aquella varilla, hermano, yo dije, pero si esta varilla no tiene nada. Esta varilla no tiene nada. Y empecé a escarbar y veía un montón más de varillas. Y yo decía, wow, pero cuánta varilla hay aquí. Y yo dije, antes de sacarla, dije, gracias Señor, porque encontré lo que buscaba. Gloria al Señor, empecé a sacar varillas. Saqué 4, me las puse aquí encima. Y bajé aquella cuesta y la varilla sonaba encima de los pedregales. Botaba chispa cuando yo miraba para atrás. Pero ahí bajaba el pastor. Ahí bajaba el pastor con su carguita, con la varilla, bajaba. Bajaba con lo que Dios le había puesto, lo que Dios le había dado. No se echó para atrás, pero bajó. Aleluya, y fui, llevé las primeras 4 varillas y las puse el siervo frente al templo. Y volví para arriba y miré, dije, wow, ¿cuántos viajes tendré que dar? Ella me dijo, lo que hay son unas poquitas por ahí, cógela. Aleluya, y fui otra vez y volví de nuevo y cargué el hombro con 4 más. Aleluya, y comencé a bajar la bendición de Dios, aunque estaba arribita, pero la bajaba. Y yo iba contento y no decía nada. Y ahí estaba yo y las varillas me daban. Usted sabe que las varillas cuando se juntan, lo pillan las manos. Yo sentí las varillas cuando me comían los dedos. A veces el suéter, ya en la quinta, ya yo veía que
el suéter me lo habían roto, y yo bajaba por ahí y ya yo sentía el peso, el dolor en el hombro, pero lo único que yo pensaba era que Dios me estaba dando una bendición. Yo no miré el peso, yo no miré lo que estaba pasando, yo lo que miraba era que Dios me estaba proveyendo de algo que no era para mí, no era para mí, no era para mí, era para la iglesia de Él, para el pueblo de Él, porque lo que Dios ha puesto en nuestras manos no es nuestro, es de Dios. Pero Él nos dijo a nosotros que iba a poner un redil en nuestras manos y nosotros cuidaríamos de Él. Oiga, hermano, y seguí bajando la varilla, y seguí bajando la varilla, aleluya, y un quintal de varilla, son 7 varillas de media. De 13 son las de 3 octavos. 13 varillas de 3 octavos. Y yo empecé a bajar varilla, siervo. Varilla de allá arriba. Y yo veía que mi prima me miraba por la ventana. Y como que ella decía, wow, pero ¿cuántos viajes el pastor va a dar? Y mientras yo escarbaba, seguían saliendo varillas. ¿Sabe cuántas varillas yo bajé? Yo bajé 12 quintales de varillas de media. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando yo saqué con aquella varilla, la prima mía me dijo, wow, y ese montón me la diste. Tú me las diste. Me dije, wow, pero entonces tú me las diste. Oh, tú te dejas quitar la bendición. Bien fácil. O lo que Pablo dice aquí en la palabra es algo que no tiene lógica. Él dijo, mira, acordándonos de sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. No podemos decir que lo que hacemos es en vano. El trabajo que hacemos tiene significado delante de Dios. No podemos dejarnos quitar la bendición tan fácil. La iglesia que está en gracia de Dios no permite que el diablo la quiero decir una palabra y no sé decirla. No puede dejarse amedrentar por el enemigo. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y comenzamos nuestra proyección para hacer el templo, para tirar la torta. Empezaron a llegar hermanos con arena, con piedra, con cemento, para tirar ciertas cosas que nos hacían falta. Y de momento, cuando teníamos todo preparado, el falso, yo trabajaba, mire cómo es esto. Yo no espero que eso suceda aquí, pero lo que yo voy a decir aquí, yo no quiero que eso suceda aquí, pues Dios tiene su forma de trabajar. Yo estaba haciendo un trabajo con una persona y yo necesitaba los gatos para la torta y necesitaba unas cuantas cosas, y yo decía, Señor, ¿dónde yo voy a conseguir estos gatos? Y trabajaba con un hombre haciendo una casa que fuimos a hacer entre él y yo. Y este hombre tenía 21 vigas de acero que abrían de 12 pies hasta 16 pies. Y este hombre sabía que yo iba a tirar torta. Y me dijo, usa las vigas para que tire la torta. Busqué un tro y me traje todas las vigas. Cuando la tenía en el templo a los 2 días, el dueño de las vigas murió inexplicablemente. Me llamó su esposo y me dice, pastor, mi esposo murió.
Yo dije, ¿cómo va a ser? Y entonces, aleluya, dejé lo que estábamos haciendo y me fui a compartir con esa familia. Entonces, le di, mire hermano, cómo Dios obra. Es que Dios sabe hacer todas las cosas. Cuando está pasando todo el proceso, me hice a cargo del entierro. Pasaron dos días, dejé pasar dos días que la cosa se calmara. Fui y le dije a la esposa, su esposo me dejó 21 vigas en mi iglesia. Me las prestó. Y me dijo, de eso quiero hablarle, ya que me lo acordó. Pero mi esposo me dijo antes de morir que te regalaran las vigas. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡Ay, se oye los coquíes! Y yo, ¿cómo va a ser? Sí, que coja las vigas que son tuyas. Y yo dije, Dios mío, Señor, a la verdad que cuando a veces uno pierde la esperanza, a veces Dios viene y usa algo para revivir. Por eso es que yo digo, hermano, si un día tú pierdes la fe y la esperanza, eso es parte del camino, cuando nos cansamos y nos sentimos de una manera, pero siempre Dios va a venir a través del Espíritu Santo, porque Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él está, el Espíritu Santo está ahí, ¿sabe para qué? Para levantarnos cuando estamos caídos, para aumentar nuestra fe cuando la estamos perdiendo. El Espíritu Santo está ahí para darte esperanza. Él no quiere que tú pierdas tu fe. Camina sobre esa fe que tú tienes. Aumenta más la fe y tú verás cómo Dios canaliza, cómo Dios coge y toma el control de todas las cosas. Y tuvimos la oportunidad de coger aquellas vigas y tirar la torta. Y no solamente eso, bendecimos a otros pastores más que decían, no tengo con qué tirar torta, que si la madera, y llévate, coge esas vigas, gloria al Señor, llévatelas prestadas, aleluya, cógela, yo no sé. Y se las llevaban y tiraban la torta y me la devolvían. Hicimos tres templos con aquellas vigas, aleluya, y todavía las vigas que están ahí para el próximo templo que ya mismo comenzamos, aleluya, su construcción, aleluya. Aleluya, porque lo que Dios da, lo da bueno. Y cuando Dios da, las cosas son permanentes. Aleluya, mientras tú le sirvas a Dios, eso lo vas a tener en el camino. Mientras tú estés caminando en obediencia con Dios, vas a tener un Dios que te va a proveer día y noche. No importa lo que sea. Aleluya, aleluya. Un día, pastor, yo no sé, ustedes me dicen a la hora que sale. Yo estoy envuelto aquí. Un hermano me diga si corta o algo, no sé. Aleluya. Un día en mi casa habíamos pasado una necesidad, un problema que había pasado, y no había nada. No había nada. Y que las neveras de ahora no son como las de antes, que hacían scratch. Hacen hielo, las neveras de ahora no, las neveras de ahora soplan frío. Pero se acabó la cosa, no hay más nada porque ni hielo ve. Y cuando vamos al culto, yo voy a orar al Señor bien contento, porque yo siempre, yo a mí las cosas pasan y yo las dejo. Yo la esposa mía dice, yo quisiera tener el ánimo que tú tienes. Y yo, ¿por qué? Y de momento llegó esa noche a la iglesia una hermanita que siempre nos trae cositas a nosotros. Dios bendiga a esas hermanas. Ay, pero el que eso se fue ya en la iglesia no existe. En Puerto Rico, antes, una gallina ponía 12 huevos, 10 huevos, y 4 se los llevaban al pastor. Tenían 5 gallinas y mataban una y le llevaban una sopa al pastor para que predicara el domingo con unción. ¿Cierto o no es cierto? Y apareció aquella hermanita apareció con un bolsito de un supermercado bien conocido en Puerto Rico, gloria al Señor, y apareció con aquel bolsito. Pero ella me dijo, pastor, le traigo esto. Y ella habla así, pastor, le traigo esto para que coma. Y yo
como tenía doble bolsa, no vi lo que era. Y di gracias al Señor. Y cuando llegué a casa le dije a mi esposa, di, mi amor, abre ahí. Vamos a ver qué nos mandaron, a ver si nos podemos comer algo ahora. Y cuando abrimos, la esposa mía dice, ¡wow! ¡Sardina! Yo dije, ¿pero y por qué la reacción? Si una sardina con pan es lo más que se come. Un arroz guisadito con sardina. Pero mucha gente no está impuesto. Y una de las cosas que Pablo le decía a la iglesia era que tendría que vivir, aleluya, en abundancia y cuando no había abundancia también. Y yo decía, wow, 10 potes de sardina. Y los muchachos míos nacieron en Estados Unidos. Perdónenme, mis hijos nacieron aquí también. Son americanos. Púrase, puertorriqueño soy yo. Y papi, sardina, tinapa. Eso es lo que hay. Y yo no miré la sardina. Yo conté los potes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dios me suplió para 10 días. ¿Ah? Se está poniendo duro esto. Porque a veces nosotros no crecemos por eso mismo. Porque hay unos orgullos entre nosotros. Pastor, yo no como eso. Pues prepárate. Porque es mejor comer sardina que nada. Siervo, a los 3 días yo comiendo sardina con arroz blanco. Rico. Pero a los 3 días mis hijos, yo tenía que coger un canto de palo para quitármelo de encima. Papi, dame un arroz blanco con sardina. Ah, ahora lo que era malo, lo que era bueno para mí, lo llamaron malo. Gloria al nombre del Señor. No estaba dispuesto a comer sardina, pero cuando mire, ay, y yo lo voy a decir esto, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Yo estoy trayendo esto, amén, porque son experiencias mías, pero yo las acomodo en la vida espiritual. Hay momentos que Dios va a apretarnos y te va a apretar para que aprendas a creer en Dios y dejar de depender en los food stamps, dejar de depender en las planillas, los incontables de los años, que dejes de depender en todo lo que el gobierno te puede dar. Y Dios te va a apretar, no porque Dios tenga ira sobre ti, sino que cuando Dios quiere una iglesia en gracia, la somete. Dios, aleluya. Yo no como nada de eso, lo mío es steak, lo mío es bistec, lo mío es camarones, lobster, costilla. Pero hay momentos en que eso no va a haber. Va a estar, como decimos nosotros, huevito frito montado a caballo. ¿Cuántos saben cuál es el huevito frito de ese montado a caballo? ¡Ah! Que hay gente que se está gozando, que no oía eso hace tiempo. Arroz con bife y huevo frito. ¿Cuánto alabado? Usted no sabe cuánto Dios nos ha tenido que procesar a nosotros. Y se lo está hablando un hombre que empezó a trabajar aquí en la ciudad de Nueva York. Yo ganaba dinero en Nueva York. Yo abrí lo que se llama JetBlue, que hoy muchos viajan por JetBlue. Yo recibí el primer avión a las 5:45. Fui uno de los primeros empleados de JetBlue aquí en Nueva York, gloria al Señor. Y estuve con ellos y salí a Puerto Rico con una carta de recomendación y no la quise. Gloria al Señor, era supervisor en JetBlue. Fui supervisor en la TWA, en las dos compañía, yo cobraba un cheque semanal, yo pasaba sobre $1,000, mi casa era tremenda en Nueva York, yo tenía de todo y Dios me sacó de todo lo que tenía para enseñarme realmente lo que es vivir y depender de Dios. ¡El orgullo fuera! He tenido
He tenido que suciarme las manos. He tenido que ponerme zapatos. No, no estoy diciendo esto para que me coja pena. Alaba. Si algo tiene de más, dale gracias al Señor que te lo ha puesto. Es bendición. Aleluya. Y todo esto, ¿sabe para qué? Para predicar el Evangelio. Y humildemente Dios nos ha levantado. Tenemos nuestra agrupación. Dios nos ha puesto dos iglesias en nuestras manos. Gloria al Señor, batallando fuertemente. Aún actualmente estamos casi sin transportación. Gloria al nombre del Señor. Este pastor que está aquí está 7 días trabajando secularmente. 5 días. Gloria al Señor. Y llego a mi casa a las 4:30. Pastor, y a las 5:30, 1 hora después, ya yo estoy montado en la guagua para dar la ruta a buscar los hermanos. Porque no tengo chofer dentro de la iglesia. Estoy preparando mis propios hijos para que puedan coger responsabilidad y ayudarme en la obra de Dios. Yo no puedo meterme en la cabeza gente que diga amo a Dios y no ame responsabilidades en la casa del Señor. No puedo meterme en la cabeza gente que quiere decir yo voy para el cielo y cada vez que le solicitan trabajar en la obra de Dios hacen no y miran la cabeza como si estuvieran en cualquier lado. Eso no sirve. Le voy a decir algo más. Aleluya. Mírame bien. Hace 3 meses atrás sufrí 2 infartos. Me dieron solo en el templo picando varilla. El primero me dio en el templo. Por poco me muero. Gracias a Dios que una hermana que vive al lado del templo llegué. No sé cómo, pero ahí me desplomé. Gloria al nombre del Señor. Cuando abro los ojos, los paramédicos estaban encima de mí en una ambulancia. Me llevaron al centro médico de Carolina. Allí cuando llegamos, la doctora me intervino rápido. Le dijo a la que a mi esposa le dijo, sabes que tenemos que llevándolo de aquí rápido. La ritma del corazón le está subiendo. Va a tener otro infarto. Le van a dar otro infarto. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero ahí estaba el hombre de Dios. Aleluya. Ahí estaba el hombre de Dios. Aleluya. Porque una de las cosas que yo le dije al Señor. Señor, ayúdame y bendíceme, porque mientras yo viva yo quiero serte fiel al llamado que tú me diste. Aleluya. Y aún estando ahí, sabiendo que en cualquier momento me podía ir, yo comencé a recordar y a traer a las memorias como Pablo dijo. Aleluya. Yo traigo a mi memoria y doy siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Y Dios se acuerda de sus hijos. Dios sabe a quién llamó. Y cuando nosotros estamos pasando para el momento difícil, qué bueno es sentir la mano de Dios, no la de los hombres, sino la de Dios, que nos coge y nos levanta. Y en medio de aquella cama comencé a clamar a Dios y yo decía, Señor, hay cosas que tú me has prometido. Aleluya. Y salí de aquel infarto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire cómo Dios lo hace. Y hace un mes, lo que no hizo el infarto lo hizo una cosa bien, una tontería lo hizo. Pero los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aquí donde usted me ve, tengo una situación. Estaba trabajando en el municipio. Yo me dedico a poner losa también. Y estábamos en unas paredes en el cementerio. Eso se llama... Ajá, pero no, lo que quiero decir es que estamos renovando el cementerio, lo estamos remodelando, gracias hermano, remodelando, y pusimos losa. Y yo estoy trepado en un espacio como de este espacio de grande, que es un jardín levantado en cemento, gloria al Señor, y tiene como 1.5 pies. Cuando estoy ya termino de poner la losa, que voy a darle echada, sigo para atrás y me enfusco y se me acabó el piso. Y se me acabó el piso, y cuando fui a tirar el pie, este pie, caí totalmente, di 1.5 pies nada más. Porque no pude agarrarme. No me dio espacio de tiempo, sino que hice todo el peso. Ahí mismo, eso fue a las 8 de la mañana y a las 9:30 estaba en el fondo del seguro de estado. Gloria al Señor. Con problemas
gloria al nombre del Señor, en los discos. Eso nada más me hizo daño en la L4, en la L5 y en la L6. Y si siguen habiendo L y números, lo más seguro me lo hubiese dañado también. Gracias a Dios que fueron tres. ¿Y sabe cómo yo he pasado todos estos días aquí? Usted no se imagina de noche cuando me acuesto, el dolor que me da cuando yo camino, el dolor que me da. A veces estoy al cuerpo que se calienta, ¿eh? Pero cuando se enfría, uno se vuelve, hermano, que hay muchas cosas. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado a ti en todos estos días? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas cosas te han dicho? ¿Cuántas cosas te faltan? ¿Cuántas cosas no tienes? Pero como tú eres iglesia que camina en la gracia del Señor, Dios lo que quiere es bendecirte, iglesia. Y Pablo decía, porque conocemos, hermanos amados de Dios, y voy a terminar ya, vuestra elección, para que el año que viene, cuando venga, me inviten de nuevo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. Pablo le aseguró a la iglesia, mira, este evangelio no ha venido a ustedes con palabras solamente. Santo tú eres, Dios. Porque la iglesia que oye palabras es bueno, pero esa palabra tiene que causar algo en la iglesia. Y Pablo dijo, mira, no es palabra solamente, esta palabra vino acompañada con poder. Esta palabra vino con autoridad. Esta palabra vino sobre nosotros, aleluya, por el medio del Espíritu Santo. ¡Y a Dios! Y voy a dar unos textos que tengo aquí. El Señor le dijo a la iglesia, en el libro de Hechos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Usted no es cualquier cosa. La iglesia que anda en la gracia de Dios es una iglesia que goza de la presencia del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, búscalo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no se puede contristar, porque está ahí para el día de la redención. Cuando Cristo, aleluya, cuando suene la trompeta, el Espíritu Santo que va a tomar la iglesia le va a levantar. Aleluya, hay mucha gente que... Grande Dios. Gloria a Dios. Hay gente que dice, hay gente que no va a la iglesia. Mire, hay gente que le tiene miedo a esta iglesia. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Hay gente que le tiene miedo. ¿Sabe por qué? Yo voy a decir por qué tienen miedo. Yo llevo 14 años pastoreando. Pastoreé un año aquí en Nueva York. Y lo más que la gente le tiene miedo es cuando claudican. Cuando quieren servirle a Dios y al mundo. ¿Ah? Entonces, van a una iglesia de fuego. Se sientan, perdonen, verdad, no estoy diciendo que los que están atrás, se sientan atrás y se esconden a ver si el Espíritu Santo no lo ve. Porque cuando la iglesia, aleluya, conserva el poder, la autoridad del Espíritu Santo, el Espíritu revela lo que no es de Dios. Y mucha gente le tiene miedo a la iglesia. Santo, gloria a Dios. Vine a predicar una iglesia y una hermana, cada vez que yo oraba por ella, me decía, yo, usted me da miedo a mí. Dije, ¿cómo que te doy miedo, mija? Y es un siervo de Dios. Me decía, no, lo que pasa es que cada vez que usted ora, me dice cosas que son verdad. Ah, pues eso no es miedo. Aleluya. ¿Ah? Mucha gente le tiene miedo a la iglesia. Dicen, no, no voy para la iglesia del pastor. Aleluya. Perdóname, el apellido se me olvida siempre. Pagán, gloria al Señor, al pastor Pagán yo no voy para allá, porque es que esa iglesia siempre están hablando de esto y el Espíritu Santo muestra esto y esto. ¿Sabe por qué? El que quiere crecer se somete, el que quiere buscar de Dios ir para allá arriba, oye la palabra, aunque tenga con las ovejas hinchar la casa, pero da gracias a Dios por lo que Dios. Mire, no, tenga cuidado como usted quiera llegar al cielo. ¿Ah? Esa iglesia de poder, dice, aleluya, Lucas capítulo 10.
16, verso 17 y 18, que esa es la iglesia, aleluya, la que Dios le dijo, Jesucristo le dijo al discípulo, le dijo, esa es la iglesia que tiene poder, autoridad, Espíritu Santo, ¿para qué? Para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, aleluya, las que toman en sus manos serpientes, es la iglesia que bebe cosas mortíferas y no le hace daño, es esa iglesia que practica, aleluya, el poder de Dios y deja que Dios se glorifique y pone las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan también. ¿Ah? Dice Mateo capítulo 18, verso 18, que esa iglesia dice que todo lo que ata en la tierra será atado en los cielos. Lo que desata en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia, tú eres la iglesia. Tú tienes autoridad para atar en la tierra. Y cuando tú atas en la tierra, ata en los cielos. Aleluya, comienza a atar lo que no es de Dios en tu casa. Tus hijos están perdidos. Tú quieres que tu casa le sirva a Jehová. Comienza a atar todo lo que no es de Dios, comienza a desatar sobre tu casa bendición. No maldigas tu casa. Gente que maldice en su casa, gente que dice, pastor, ore, porque ya, yo no sé, ya mi casa está perdida. Tu casa no está perdida, tus hijos no están perdidos. Lo que hace falta es que tú creas un Dios poderoso, el Dios que cambia, transforma, liberta, cambia y da nuevos corazones. Tú tienes que creerlo, porque si lo hizo contigo. Esa es la iglesia de gracia. Y Pablo dijo, y termino ahora con esto, que cuando tú llevas todo esto y lo haces, nadie tiene que hablar de ti nada. Por eso es algo que es bien importante. Yo le digo a los líderes de mi iglesia, yo una vez cogí un hermano, fui a hacer compra a un supermercado. Se van a reír. Fui a un supermercado a hacer compra. Allí estaba el pastor con su familita empujando el carrito. Y de momento veo a esta hermana que viene lo más contenta haciendo chistes y hablando con su amiga. Pa. Cogió una latita de salchicha. Dijo, ay, tengo hambre. ¿Ah? Tengo hambre. Y dije, ¿qué irá a hacer esta hermana? Abrió una latita de salchicha, comenzó a comer salchicha dentro del supermercado, y cuando yo voy caminando detrás de ella, no se da cuenta que está detrás de ella, pasó por el área de los conflays, cogió la latita, hizo como la que estaba buscando entre el conflay del kelo del gallito, y por ahí mismo abrió camino y metió la latita. ¿Ah? Y por la noche me voy con él y yo, Señor, pero ¿por qué tú me muestras estas cosas? ¿Sabe qué yo hice? Su pastor, yo no sé lo que ha hecho aquí con los hermanos de iglesia. ¿Sabe qué yo hice? Como ella no me vio, yo esperé que ella fuera y diera la vuelta por la otra góndola. Fui y saqué la latita de salchicha donde la metió. Y fui donde ella, hermana, Dios la bendiga. ¡Ah, pastor, Dios la bendiga! ¿Qué hace por ahí? Vine a traerte tu latita de salchicha. Que te... Vengo a traerte la latita de salchicha que te comiste. El... ¡Ay, pastor, qué vergüenza! ¡Si Cristo viene! ¡Aleluya! Un día estaba trabajando con mi uniforme. Eran las 5:30 de la mañana. Y paso por esta casa. Hicimos un trabajo y yo saqué unos drones. Saqué un dron y no lo puse para atrás. Lo dejé cerca de la entrada de la casa porque yo no estaba autorizado a meterme entre la casa. Pero saqué el dron y se lo dejé pegadito ahí. Salió aquella mujer por la ventana. ¡Ah! Lo que cogiste, ponlo para atrás. Y siguió hablándome cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Y yo le dije, señora, no se preocupe, yo lo pongo para atrás. Entonces, ustedes, siempre haciendo el trabajo mal, y un montón de cosas. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? ¡Wow! La
la mujer prendió la luz. Y cuando prendió la luz, le vi la carita. Y yo dije, wow, pero si esta es la hermana que es diácono de la iglesia del pastor Tarek. Y yo dije, wow, y como a mí me gustan esos espectáculos que Dios hace. Prendió la luz y salió para afuera. Y allá dice, prendiste la luz y metiste las patas. Cuando ella me ve con el camuflaje, mi gorra, mi uniforme de trabajo, le digo, Dios te bendiga. Adiós, pastor. A Mauri es usted. Y yo le dije, sí, por poco me deja sordo, hermana. La tienen que haber escuchado en todo el barrio de Campo Rico. Me dijo, ay, pastor, perdóneme. Me dio un abrazo. Aleluya. Y hermana, no se preocupe, pero hermana, sea un poquito más cuidadosa en eso, porque mire, usted no sabe quién te está velando. Y la hermana salió para allá y me dijo, pastor, perdón, y vino para acá con unas galletas y una maltita bien fría, y mi pastor, tenga. Y yo dije, pues está bien, hermana, gracias, me voy a tomar la maltita, me voy a comer la galletita, pero acuérdese el consejito, baje la voz para que no todo el mundo le escuche. Y traigo esto porque yo le he dicho a los líderes de mi iglesia, tanto a mi hijo, que es pastor en mi iglesia, que una de las maneras que usted cuida el testimonio de la iglesia y del pastor es con su testimonio. Porque el día que usted lo encuentre haciendo algo mal, van a decir, ¡ay, el pastor pagano! ¿Ah? Mira para allá, la iglesia del pastor pagano, ¿cómo está? Mire, la iglesia del pastor Pagán está bien, está predicando la palabra. Lo que pasa es que el que está mal es uno de ellos. Pero la gente no individualiza las cosas, las generaliza. Y para que haya una iglesia en gracia, en bendición, en testimonio, todos los que estamos aquí, que somos miembros de esta iglesia, tenemos que dar buen testimonio. Y una de las maneras de cuidar las espaldas del pastor es usted cuidando el testimonio de la iglesia y el del pastor. Yo le doy gracias al Señor que nosotros donde vamos, en muchos lugares. Yo cuando llegué a Puerto Rico toda esta semana, desde el martes en adelante, vamos a estar predicando. El Día de los Padres nos vamos el sábado por el día, bien temprano en la mañana. Vamos para el pueblo de Camuy, son 2 horas de camino de mi casa. Nos quedamos por allá, pero vamos a estar ministrando la palabra del Señor allí. Gloria a Dios. Y donde quiera que vamos, la gente habla, dice, nos cuidamos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha puesto sobre nosotros un ministerio grande. Nosotros tenemos, y digo esto para la gloria del Señor, todo esto Dios es que se encarga de bendecirnos. Tenemos nuestra agrupación. Dios ha puesto en nuestras manos 2 iglesias. O sea que estamos creciendo porque somos parte de la iglesia de aquí. Usted conoce a la pastora Jackie Rosado. Nosotros somos parte de esa iglesia. Somos hijos de esa iglesia. Gloria al Señor. Y hemos estado 15 años batallando. Encima de eso, Dios me ha permitido trabajar en la radio también. No solamente en el gobierno, que ahora pues estoy ahí aguantado por el accidente que tuve. Pero Dios me ha permitido llegar, hermano, a emisora, a traer nuestra radio. Gloria al Señor, nuestros programas a través de la radio. Tenemos nuestra emisora cristiana 24 horas, 7 días a la semana en nuestra iglesia. Transmitimos todos los cultos desde nuestra iglesia. Los sábados este pastor está desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche detrás de un micrófono. Juntamente con mi hijo, otros programadores más, que solamente son ministerios de la iglesia. Y predicamos la palabra y nos escuchan en el mundo entero. Nadie... La gente nos pregunta qué estamos haciendo y nosotros calladitos, manso, humilde, tranquilo, porque Dios dijo, yo los voy a bendecir. Y estamos llegando a las naciones. El sábado llamamos un programa sábado de gloria y de avivamiento. Estamos desde las 6 hasta las 12, a las 6 de la tarde comenzamos con un programa donde llegamos a gente. Tengo un programa a las 10 de la noche que lleva como le tenemos de tema, yo le creo a Dios. Y nosotros ahí oramos por personas, hermanos. Hemos visto milagros, milagros.
Dios poderoso, Dios sanando cáncer, sida, Dios restableciendo hogares, aleluya, que están perdidos. Gloria al nombre del Señor, y nos enfocamos en el llamado de Dios. Iglesia, enfóquese en esto. Aleluya, salga a la calle, no dejen de ir a los cultos, venga a las escuelas bíblicas, no dejen ni un culto, no, que es culto de niños, yo no voy, no. Aleluya, venga a los cultos de niños, esos cultos son importantes también. Los cultos de jóvenes, no, porque es de jóvenes, no, porque es de damas, no, no, no. Venga a la iglesia, no dejen que nadie le quite la bendición, no se quede porque el mero hecho de que hoy me siento así, me siento asado, no, haga el esfuerzo. Dios bendice a aquel ve que se esfuerza, que se sacrifica, no se quede por nada. Yo voy a decirle algo más, aleluya. Hubo una familia que todos los domingos me decía: pastor, yo no voy a poder ir el domingo porque mis hijos vienen a visitarme a la hora de a las 6 o a las 5. Pues mire, hable con sus hijos, dígale que a las 6 usted tiene el culto y que usted no puede faltar al culto. Y entonces, ¿por qué? Porque entonces cuando ella, aleluya, iba a visitarlos a ellos, aleluya, le decían: no, mami, no vengas para acá porque tengo que ir para el culto. Pues entonces, si ellos no quieren romper sus compromisos, aleluya, de ellos allá, porque tiene que romper los de Dios. Aleluya, no, dígales que no. Aleluya, usted no está siendo desobediente con eso, usted está poniendo a Dios primero que todas las cosas. Usted tiene a sus hijos los 7 días de la semana, si no los pueden visitar, dígale: mire, ven un poquito de... si no, vámonos todos para la iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios? A mí me han venido a visitar a las 4, a las 5 cuando yo voy a salir. Y hermano, perdóneme, si usted quiere quedarse ahí, pues yo tengo que irme a recoger los hermanos. No nos vamos, pero son de esos hermanos que empiezan a hablar, pastor. Y tú le dices que te vas y ellos siguen hablando. ¿Ah? Y yo un día cogí las llaves, arranqué y me fui, prendí la web, los dejé solo, hablando solo en la sala de la casa. Y me dicen: pastor, ¿cuándo voy a buscar a los hermanos? Cierra la puerta que me voy. Sí, hermano, a veces hay que ponerse, mire, como dice el pastor, los pantalones y la falta en el sitio. ¿Sabe cuántas bendiciones se han perdido? Nos hemos perdido porque no hemos tenido ese espíritu de valentía para decirle al diablo: póngase de pie, ya yo termino. Te voy por otro lado.